والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna astaq al hadithi kitab Allah ta'ala wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al amuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunna. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan. Bienvenidos, regresamos a las charlas y clases sobre el estudio del libro Tanbihat ala ahkamu takhtasu bil mu'minat. Atención a aquellos juicios o reglas relativas o que pertenecen a las mujeres creyentes. Escrito por el imam Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. En la última clase, ya Juan Barcalofi, como las últimas clases, estamos en el capítulo, o estábamos estudiando el capítulo de este libro que se trató de esos juicios y reglas que pertenecen a la mujer de su oración, de su salah, esas cosas que son específicamente para las mujeres, o esos asuntos del salah que pertenece a las mujeres, a las creyentes. Y terminamos ese capítulo, alhamdulillah, y hoy vamos a empezar, con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala y su permiso, el nuevo capítulo que se llama Ahkam takhtasu bil mar'a fi bab ahkam al janaiz, que los juicios que pertenecen a la mujer en el asunto de los juicios del funeral, o cuando muere la mujer, y cómo se trata su cuerpo, y qué es lo que se hace, o las cosas específicas para las mujeres. Sheikhuna Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala empieza y dice: Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito la muerte para cada alma, y ha dejado para solo para él el baqa. El baqa es permanecer para siempre. Allah subhanahu wa ta'ala, de la creencia del credo islámico, es de que Allah no tiene inicio ni tiene fin, y Él es el único. Y Él es el único. Entonces, Allah para todo, toda la creación, ha prescrito un inicio y un fin. Y ha prescrito la muerte para todo y para cada alma, como dice el Sheikh. Excepto Allah subhanahu wa ta'ala es el único que permanece. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán:
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Y quedará la cara de tu Señor, el que posea el gran majestad y honor. Naam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala es el único que queda, pero todo lo demás muere. Allah ha escrito para o prescrito para todo la muerte, para cada alma. Entonces hay los rituales del funeral y los derechos del funeral. Está con el hijo de Adam, y en el Islam tenemos reglas y juicios en cómo cumplir con nuestros derechos y esos rituales cuando la persona fallece. Dice el Sheikh, y vamos a mencionar aquí en este capítulo unos asuntos que pertenece a la mujer y su funeral, o qué pasa con su cuerpo cuando fallece, no, cuando muere. Y el Sheikh aquí menciona varios asuntos. Menciona exactamente 6 asuntos de los asuntos que pertenecen a la mujer específicamente. El Sheikh empieza con el primer asunto. Hafidhullah Ta'ala dice: يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء. Es obligatorio que las mujeres sean las que se encargan de lavar el cuerpo de la mujer que ha fallecido. La mujer que muere, su cuerpo es lavado, o lavan el cuerpo de ella solo las mujeres. Este es el primer asunto, y eso es específico para las mujeres. Dice el Sheikh, no es permitido que los hombres laven los cuerpos de una mujer que ha fallecido, excepto su esposo. Excepto su esposo. No su padre, no su tío, no su abuelo, no su hermano, no su hijo, ninguno, excepto el esposo. Entonces, si no tiene esposo, su hijo no lo puede ser, su padre, su hermano, su abuelo, su tío, nadie de la familia de los hombres lo puede ser. Lo tiene que dejar en las manos de las mujeres que lavan los cuerpos de las mujeres que fallecen. Entonces, cuando la mujer muere, solo las mujeres pueden lavar su cuerpo, excepto si su esposo lo quiere hacer. Y dice el Sheikh, y esto es igual para, dice el Sheikh, فإن له أن يغسل زوجته ويتولى تغسيل الرجال ميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا زوجة. Igualmente a los hombres, que cuando los hombres mueren, si un hombre muere, pues es obligatorio que solo los hombres pueden lavar el cuerpo de un hombre que ha fallecido. Y no es permitido que las mujeres laven el cuerpo de un hombre, aunque sean de su familia, excepto su esposa. Igualmente, ninguna mujer de su familia lo puede hacer. No su hija, no su tía o madre o abuela, o ninguna persona de la familia de él, y menos pues una mujer ajena, puede lavar el cuerpo de otro hombre, excepto su esposa, si es que su esposa lo quiere hacer o necesita hacerlo. Entonces, en cada asunto, la mujer, ningún hombre puede lavar su cuerpo excepto su esposo. Y si no tiene esposo, o su esposo no lo puede hacer, pues entonces las mujeres son las únicas que pueden lavar su cuerpo. Igualmente sobre los hombres, que el hombre que ha fallecido, pues ninguna mujer puede lavar su cuerpo excepto su esposa. Entonces, si no tiene esposa o su esposa no lo puede ser, pues entonces solo los hombres pueden lavar su cuerpo. Y vemos en esto que dice el Sheikh, menciona, dice, y vemos lo que soporta o lo que da
o lo que es una prueba para esto, que Ali radiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, él lavó el cuerpo de su esposa Fátima, la hija del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando ella falleció y ella murió, pues él fue quien lavó el cuerpo de Fátima, su esposa, la hija de el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Igualmente, Asma bint Umais lavó el cuerpo de su esposo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Cuando Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr, el primer califa de esta umma, el compañero y amado del profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando él falleció, pues fue su esposa quien lavó su cuerpo. Asma bint Umais fue su esposa, la esposa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma. Nah. Entonces, ese es el primer asunto, dice el Sheikh, que cuando una mujer muere, pues nadie puede lavar su cuerpo, excepto las mujeres. Solo las mujeres pueden lavar su cuerpo, excepto si lo quiere hacer su esposo. Y si no tiene esposo, pues solo las mujeres lo pueden hacer. Nah. El segundo asunto que menciona aquí Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, dice: yastahabu takfin al-mar'a fi khamsat athwab bayd. Nah. Y es algo que es mustahab, recomendado, de que la mujer se entierre o que la envuelven con 5 pedazos de la tela blanca. No. Y ese es el segundo asunto que solo pertenece a las mujeres, o que estos son asuntos distintos para las mujeres. No. Entonces es mustahab envolver o después de lavar el cuerpo de la mujer, usar 5 pedazos de tela blanca para enterrar la mujer, o envolver o tapar, así como se hace para el funeral. Entonces es distinto esto para las mujeres. No. Y el Sheikh aquí menciona los 5 pedazos, ¿para qué son? Primero es el izar. El izar es el pedazo de tela que se usa para tapar la parte de abajo de su cuerpo. O el jimar, el tela que se usa para tapar su cabeza. O el qamis, yani el qamis también, la parte que se usa para tapar su parte mayor o parte de arriba de su cuerpo, dice el Sheikh, y 2 más prendas que se usa para tapar todo y envolverla todo su cuerpo. Nah. Entonces son 5 pedazos de tela blanca que se usa para la mujer. Nah. Y vemos que Leila al-Thaqafiyya, que fue narrado por Leila al-Thaqafiyya, que radiyallahu anha, que dijo que estuve, وَكُنْتُ فِي مَنْ غَسَّلَ كُلْثُومٍ. Yo fui quien lavé el cuerpo de Kulthum, la hija del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando ella falleció. Entonces dice: فَكَانَ أَوَّلْ مَا أَطَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ. Lo primero que nos dio, o de lo que nos dio el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم para hacerlo, dice, fue estas 5 telas. Yani la tela para el izar, el hiqa, o la tela para tapar la parte de su cuerpo de abajo, y la tela para tapar el
su cabeza y la parte de su cuerpo de arriba, y dos telas largas y grandes para envolverla todo su cuerpo o tapar todo su cuerpo con esas telas. Now, y esta narración reportada en Sunan Abi Dawud es la prueba que menciona el Sheikh aquí para lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dio a Leila al-Thaqafiyya, que se encargó de lavar el cuerpo de su hija Umm Kulthum. Now, radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Sigue el Sheikh y dice: el Imam Shawkani, rahimahullah, en su libro Nail al-Awtar, que es un libro de fiqh, de jurisprudencia islámica, dice que este hadith muestra la legislación de cómo tapar y envolver el cuerpo de la mujer que ha fallecido con estos cinco pedazos de tela blanca, y menciona igual los cinco pedazos de tela. Entonces el Imam Shawkani lo confirma, que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que la mujer, y es algo mustahab, como dijo el Sheikh, no es que es obligatorio, pero es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que lo usen. En este asunto de cómo limpiar el cuerpo y cómo enterrar el cuerpo y cómo tapar el cuerpo y cómo envolver el cuerpo con las prendas blancas y telas blancas para el funeral, pues esto es acorde de los recursos o acorde de lo que tiene la persona. Porque puede ser que una persona que muere es muy pobre y ni siquiera tienen cinco o no pueden conseguir cinco pedazos de tela blanca. Puede ser. Entonces es acorde de cómo puede hacerlo la persona. Pero es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que él dio cinco pedazos de tela blanca o de prendas blancas para que lo hicieran para su hija Umm Kulthum. Naam. Radiyallahu ta'ala anhuma. Naam. El siguiente asunto, que es distinto para las mujeres, que menciona Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhullah, dice: ma yasna bishar ra's al-mar'a al-mayyita. Naam. Lo que se hace con el pelo o el cabello de la mujer que ha fallecido. Y dice el Sheikh que se hace tres trenzas y se amarran atrás de su cabeza. Se amarran por atrás, pero se hacen tres trenzas de todo su cabello, le hacen tres trenzas y las amarran por detrás. Y esto está basado al hadith de Umm Atiyah, que ella, que dice el Sheikh aquí, le hadith Umm Atiyah radiyallahu anha fi sifati ghusl bint Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que menciona Umm Atiyah, yani dafarna sha'riha thalathatan qurun wa alqaynaha khalfaha. Que menciona ella que para la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam que falleció, ella le hizo, menciona y dice que ella le hizo, nosotros le hicimos, aquí dice, le hicimos tres trenzas, o sea, de su cabello le hicimos tres trenzas y las amarramos, o sea, detrás de su cabeza. Entonces, este es el tercer asunto, y de Juan Barclaufico, que es distinto para las mujeres, que cuando ellas mueren y cuando ya limpian su cuerpo y la están alistando para envolver el cuerpo en esas prendas blancas, pues amarran su cabello o hacen tres trenzas y amarran esas trenzas atrás de su cabeza. Sigue el Sheikh con el siguiente asunto, el cuarto, y dice: حكم اتباع نساء
le llenáis el juicio de que las mujeres siguen el funeral, que siguen el funeral. Seguir el funeral es decir, desde donde rezaron para la mujer que murió, donde rezaron, sea la mezquita o cualquier lugar donde rezaron para ella, desde allí donde toman su cuerpo y lo llevan al cementerio, allí seguir ese proceso del funeral es algo que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que mencionó que es una recompensa y un derecho de su hermano o hermana que ha fallecido. Naam. Entonces aquí dice el sheikh, narró un matilla y dijo que fuimos prohibidas de seguir el proceso del funeral. Naam. Y esto está reportado en Sahih Muslim. Aquí dice el sheikh, muttafaq alayh, es Bukhari y Muslim. Está de acuerdo de este hadith que es auténtico, el Imam al-Bukhari y el Imam Muslim, rahimahumullah ta'ala. Entonces dice el Sheikh al-Fawzan, dice este texto, esta narración de Umatiyya es una prueba muy directa y clara que es prohibido que la mujer sigue el funeral o el proceso del funeral. En una narración sigue y dice, o sea, después de decir que fuimos prohibidas de seguir el proceso del funeral, dice walam yu'zam aleina, y no fuimos forzadas en hacerlo. Y dice el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dice aquí puede ser que alguien lo entiende como no fue algo que era una prohibición muy fuerte, pero esto no previene que se entiende que es una prohibición. O sea, es prohibida, fueron prohibidas de seguir el proceso del funeral por ser cómo empezó esa narración o ese dicho de ella, de un Atiyah, que dijo, fuimos prohibidas de seguir el proceso de funeral. Así que Sheikh al-Islam Taymiyyah dice, وَحَدَ لَا يَنْفِي التَّحْرِيمِ. Esto no previene de la prohibición. Pero dice el Sheikh, وَقَدْ تَكُونْ هِيَ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاحِ تَحْرِيمِ والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. نعم. Y puede ser que ella misma después de que le llegó la información que fueron prohibidas de ir, pensó que no era una prohibición tan fuerte, pero eso no niega que fue una prohibición, que no lo entendió tan bien ella, Umatiyah. Eso no niega el orden del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo que piensa alguien después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha ordenado algo o ha prohibido algo, no niega el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, este fue el dicho de el imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah en su Majmu'a Fatawa. Entonces este asunto de lo que han mencionado los sabios es de que el juicio de seguir el proceso del funeral para las mujeres es algo que es prohibido. No. El siguiente asunto menciona el Sheikh al-Fawzan, tahrim ziyarat al-qubur al-nisa. No. La prohibición de visitar las tumbas para las mujeres. Naam. Que las mujeres están prohibidas de visitar las tumbas. Y esto aunque hay diferencias de opiniones entre sabios, pero es una diferencia muy pequeña.
La mayoría de los sabios dicen que es prohibido que la mujer vaya a visitar las tumbas, aunque hay muchas mujeres que lo hacen, pero hay una narración muy clara que menciona Sheikh al-Fawzan aquí, que dice que narró Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: La'ana zawarat al-qubur, que las mujeres que visitan las tumbas son maldecidas, o la maldición cae sobre las mujeres que visitan las tumbas. Naam. Entonces, esta narración, La'ana zawarat al-qubur, es un dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, es un hadith y está reportado en Sunan al-Tirmidhi o Sunan ibn Majah y Sahih ibn Habban y el Musnad del Imam Ahmed, en una narración auténtica. Now, el Sheikh Fawzan menciona aquí también que el Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dijo sobre esto, dice: es muy conocido que la mujer, si se abre esta puerta para ella, es decir, dejarla ir a visitar las tumbas, la exponen a sus emociones, tristeza, lloradas, llantos, y todo eso que pasa con la mujer por ser que es muy débil en esta situación. Naam. Y va a ver que la mujer llora muy fuerte o intensamente, con llantos, o que tiene muy poca paciencia en esta situación. Naam. Y dice el Sheikh: Eida, فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها. Y eso también es una causa que daña el fallecido estando su tumba, yani que eso daña al fallecido si es que hace esas cosas que no son lícitas hacer, esos yani que llore intensamente gritando o con llantos así fuertes, levantando su voz, dice el Sheikh, hace una fitna para los hombres con su voz y también hace una fitna para ella misma. Y así como en un hadith que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, perdón, que es un dicho de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que mencionó y dijo cuando vio unas mujeres, dice: annahu ra'a niswa fi janaza, que vio unas mujeres en el funeral y en el cementerio, y les dijo: فَقَالَ إِرْجِعْنَا مَعْزُورَاتْ غَيْرِ مَعْجُورَاتْ إِنَّ كُنَّ لِتَفْتِنَّ الْأَحْيَا وَتُؤْذِنَّ الْأَمْوَاتْ. Que les dijo: regresen y dejen de visitar por ser que no van a ser recompensadas por hacerlo. Por cierto, son una fitna, una prueba para la gente viva y dañan a los fallecidos. Nah. Entonces, aquí el dicho de Abdullah ibn Mas'ud lo menciona Sheikh al-Fawzan aquí para decir, dice, وَإِذَا كَانَتْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورِ, yani que cuando las mujeres visitan a las tumbas, es una razón de que hacen o que caen ellas mismas en muchos asuntos ilícitos, dice el Sheikh. Amura al-Muharrima Kathira, yani en contra de ellas mismas y en contra de los hombres. Y ellas son una fitna para ellas y ellas son una fitna para los hombres y son un daño. Y eso es lo que ellas hacen de cosas ilícitas, pues dañan a los muertos. En este sentido, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: quien se pega la cara y rompe su cuerpo y llora intensamente con llantos y gritos,
en el funeral y, o en la tumba de tal persona, eso dañará el fallecido en la tumba, que va a ser castigado por eso si es que no advirtió su familia contra eso. Entonces, eso es algo que daña el fallecido. Así que no debe de hacerlo. Claro que el fallecido no será castigado ni va a recibir ningún castigo si es que él advirtió su familia y sus esposas, sus hijos, sus hermanos, su familia generalmente, de que esto es un asunto haram y que no se debe de hacer. Ya con esta advertencia, si la persona después de que fallece su familia lo hace, no es culpable aquel que ha fallecido. No. Entonces menciona el Sheikh aquí que esto es un asunto, un juicio, que cierra la puerta a daño. Y eso vemos mucho en la legislación islámica, que hay muchos juicios y cosas que han sido prohibidas por cerrar la puerta a otro mal que puede llegar o un daño que puede llegar. Y vemos de que las mujeres, prohibir las mujeres no ir a visitar las tumbas por el dicho y orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues es algo que cierra la puerta a otras cosas grandes que puede dañar la persona, la mujer y la gente, de que caen en cosas hasta en shirk, en hacer innovaciones o hacer shirk por la gran tristeza o amor para esa persona. Empieza que hemos visto que la gente va a las tumbas y empiezan a hablar a las personas en las tumbas, y de allí, si no tiene su credo o creencia y fe, imán fuerte y correcta, pues entonces puede ser que cae en desvío, cae en hacer innovaciones o cae en hacer algo que es kufr, incredulidad o shirk, politeísmo. Así que el Islam cierra la puerta a todo lo que es mal o a todo daño que puede llegar por una acción y prohíbe esas cosas. Naam. Lo que se llama en árabe saddan daría, y ni cerrar la puerta a un mal o algo que puede llegar por causa de esa acción. Naam. ¿Cómo es ilícito? El Sheikh aquí da un ejemplo de este, de cerrar la puerta, saddan le daría, este principio de cerrar la puerta a un mal que puede llegar por causa de tal acción. Y dice, por ejemplo, mirar la belleza del cuerpo de la mujer o la belleza del cuerpo de tal persona, que esa acción lleva a la persona a otro mal, a hacer otro mal. Entonces, esa acción es prohibida, porque esa acción, si la dejas y lo haces, te lleva a hacer otro mal, más grande. Nah. Igualmente dice el Sheikh, es la mezcla entre los hombres y las mujeres, que el hombre esté solo con una mujer ajena, que no es de su familia o que no es su esposa, pues esto lleva al hombre y la mujer a hacer algo que es más grande y es un gran daño para ellos o un gran mal para ellos. Nah. Entonces es un principio, fundamento de la legislación del Islam, la Sharia. Naam, y el Sheikh dice, no hay ningún maslaha o ningún beneficio que trae en dejar las mujeres ir a visitar las tumbas. Solo les puede traer algo mal o daño para ellas. Naam. Y en realidad estar en las tumbas no hay ninguna necesidad, porque la legislación no te deja hacer nada en las tumbas excepto hacer dua a Allah para el fallecido. Y eso, dice el Sheikh, se puede hacer en su casa. No es necesario estar enfrente de la tumba para hacer dua para esa persona. O sea, puedes hacer dua muy
la mujer puede ser dua para el fallecido en su casa, en su habitación, y muy segura y con brevidad y todo lo que puede estar muy concentrada en hacer dua a Allah subhanahu wa ta'ala para el fallecido. No, entonces dice Sheikh, no hay ninguna necesidad para ella ir a la tumba. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Sigue el siguiente asunto. Dice el Sheikh Tahrim An-Niyaha. Naam. La prohibición de el llanto en el funeral, el llanto y los gritos de las lloradas y todo eso, dice el Sheikh, eso es prohibido. Levantar la voz en gritar, o romper la ropa, o jalarse del pelo, o pegarse en la cara, o rascarse la cara, o los ojos, o algo así, todo eso es prohibido. Eso es haram, son cosas que son ilícitas y no se pueden hacer, porque muestran algo que la persona no está complacida con el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O hasta hacer dua, dice el Sheikh, hasta hacer dua a Allah subhanahu wa ta'ala, pero gritando, con llantos, en una forma, eso no es de la práctica o el modo de hacer dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no prohíbe que nosotros sentimos tristeza por perder un querido o amado de nuestras familias, y llorar naturalmente, pero exagerar en ese asunto y gritar y llorar así con intensamente, con llantos y gritando y haciéndonos a nosotros mismos daños, que ves que la gente se jala el pelo o se pega la cabeza o se pega la cara o el rostro o se arrasca la cara, cosas así, que eso es ilícito. Y esas son las acciones de jahiliya, dice el Sheikh, que eso no es de la práctica de los creyentes, que de los creyentes deben ser pacientes en este asunto y debemos hacer dua a Allah subhanahu wa ta'ala para el fallecido, que Allah lo perdone, que Allah lo accepte de las buenas acciones de él, y que lo perdone y lo entre en el paraíso, y debemos hacer dua para él, pero no irnos a ese extremo en hacer esas cosas que son ilícitas. Naam. Y dice Sheikh, y cualquier otra cosa así que muestra la falta de paciencia, Y es de las acciones de jahiliya, o que muestra que no está la persona no está complacida con el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y su decisión en este asunto. Pero nosotros aceptamos las decisiones y decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y hacemos dua para esa persona y para nosotros mismos también. El Sheikh dice de que esto, todo esto, dice, es wadalika haram wa kabira. Y que todo esto es ilícito y es de los grandes pecados. Y vemos en la narración que está colectado en el Sahih Muslim y Sahih al-Bukhari, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliya. Naam. Que no es de nosotros aquel que se pega la cara, los cachetes, o sea, se pega, o que rompe su ropa, o que suplica con llantos y gritando, así como lo hacían en el tiempo de jahiliya, o de la época de ignorancia preislámica. Y este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, como menciona el Sheikh, está reportado en los dos Sahih, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Naam. Igualmente menciona la narración del profeta sallallahu alayhi wa sallam, reportado en Bukhari y Muslim, del hadith Abu Musa al-Ashari radiyallahu an, que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Bariya
من السالقة والحالقة والشاقة. نعم. Que somos libres de aquel que levanta la voz cuando le llega un al-sáliqa. Al-sáliqa es aquel que levanta la voz gritando con llantos cuando le llega una calamidad o una situación difícil. O al-háliqa, la persona que se arranca su cabello o se quita todo su cabello, se afeita todo su... Puede ser que se arranca su cabello con fuerza o se lo quita, se lo afeita todo el cabello cuando le pasa algo grande, una calamidad. Washaqa, la persona que rompe su ropa en esa situación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que estamos libres de aquellos, esas tres personas. El que levanta la voz gritando así con levantando la voz haciendo llantos o gritos así por una calamidad que le pasó, o el que se afeita todo el pelo o se arranca todo el pelo, o el que se rompe todo su cuerpo, su ropa. Nah. Y este hadith está reportado en Sunan Abi Dawud. Y también, este hadith está reportado en Sahih Bukhari y Muslim. Y también menciona el Sheikh el hadith que está reportado en Sunan Abi Dawud, donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: La ana anaiha wal mustami'a. Nah. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la maldición está sobre aquella que hace o que grita o levanta la voz con llantos fuertes, y aquella persona que lo escucha y está complacido con escuchar eso. Los dos tipos de personas reciben esa maldición de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, a'udhu billah. Entonces es un asunto que no es permitido. No es permitido comportarse en esa manera. Pero la persona, el creyente, el practicante, el que cree en Allah y es el último día, pues debe de ser paciente, aceptar el decreto de Allah. Nadie niega que, o sea, nadie lo puede prohibir de estar triste, pero debe con esa tristeza comportarse en la manera que nos obliga Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, con paciencia y haciendo dua para el fallecido. Naam. Y sigue el Sheikh, dice: entonces sobre ti, oh hermana musulmana, es alejarse de este tipo de comportamiento cuando llega una calamidad o una situación difícil. Pero es obligatorio sobre ti, oh hermana, tener paciencia en esta situación y buscar la recompensa de tu Señor en ser paciente. Naam. Hatta takun al-musiba fi haqqik takfiran li sayyatik. Para que sea esta calamidad o esta situación difícil, que sea para ti una expiación de tus pecados, que sea una expiación. Entonces, si la persona le llega estas situaciones y calamidades y asuntos muy difíciles que cae a la persona, al creyente, cuando cae esto, si es paciente sobre esto, actuando acorde de como nos obliga Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, buscando la recompensa de nuestro Señor y su ayuda, pues entonces es una causa de expiación de nuestros pecados. No. Dice el Sheikh, pues ya tifi hasanate, que Allah aumenta con esto, si es paciente la persona, aumenta para esa persona sus obras buenas y recompensa más grande. No. El Sheikh aquí menciona el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y les vamos a poner, los vamos a poner a ustedes a pruebas en asunto aquello de miedo y de hambre, y de quitarles algo de sus riquezas y de sus vidas y frutas. Y las buenas nuevas son para aquellos que son pacientes en estos asuntos. Aquellos de cuando les llega estas calamidades, solo dicen, por cierto, nosotros somos de Allah y a Él vamos a regresar. Naam. Ellos son a quienes su Señor o el Señor de ellos les manda su gran misericordia y salawat, los saludos y buenas, buenos resultados para ellos. Ulaika humul muhtadun. Por cierto, ellos son los guiados, los muhtadun, aquellos que están sobre la guía. Naam. Entonces, aquellos que se comportan en esa manera, que son pacientes, aceptando el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, son pacientes y buscan la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala y su misericordia, pues Allah subhanahu wa ta'ala les perdona sus pecados y les aumenta en el bien. Naam. Dice el Sheikh, así dice, naam, yajuz baka, el baka, el baka, es permitido llorar. Alladhi laysa ma'ahu niyaha, pero es llorar en una manera que no grita, sin llantos, sin exagerar. Wala af'al al muharrama, sin hacer esos actos ilícitos. Wala taskhat min qada' Allah wa qadrih, y no, ¿cómo se dice? Rechazar la decisión y el juicio y decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ha decretado eso, que Allah ha decidido hacer eso, y no debemos rechazar ese decreto de Allah subhanahu wa ta'ala en actuar en esa manera o comportarnos en esa manera, en gritar y comportarnos y hacer esos actos ilícitos. Eso muestra que la persona no acepta el decreto de Allah o la decisión de Allah, el juicio de Allah. No. Y dice, y eso de llorar, dice, لِأَنَّ الْبَكَاءَ فِيهِ رَحْمَ لِلْمَيِّتِ وَرِقَّةِ لِلْقَلْبِ. Y eso es que Allah no ha prohibido llorar, algo que es natural. Llorar es algo, mostrar misericordia para el fallecido y amor, o sea, del corazón para el fallecido. وَعِيدًا هُوَ مِمَّا لَا يَسْتِطَعَ رَدَّهُ. Y eso es algo que también la persona muchas de las veces no puede dejar de llorar por la tristeza o la emoción que tiene en esa situación. Entonces es algo permitido, dice el Sheikh, فَكَانَ مُبَاحًا. Es algo permitido. وَقَدْ يَكُونَ مُسْتَحَبًا. Y puede ser que sea algo que es recomendado. Depende de la situación y de la persona, pero siempre y cuando es bajo de lo que es permitido y no hacer esos actos que son ilícitos. Y dice el Sheikh, Wallahu al-Musta'an. Y Allah es a quien le pedimos ayuda. Naam. Y con eso terminamos este capítulo, que era corto, el capítulo de los juicios que pertenecen a la mujer en estos asuntos del funeral. Y esos son los asuntos que menciona el Sheikh que pertenecen específicamente a la mujer en el funeral. Wallahu ta'ala alam. Y con eso terminamos la charla y la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. نعم. بارك الله فيكم إخوان hermanos. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.